En cuanto le dijeron dos preguntas de qué tal el proyecto, qué había pasado estos años, ya empezó a niñar para todos lados. Y eso va a ser una tónica, porque es un jugador resentido, es un jugador que, según su punto de vista, vuelvo a repetir, le han engañado, no le han hecho caso. No. Y es el mejor del mundo, ¿qué esperas de él? Messi, en la entrevista que le hicieron esta, cuando él dijo que se quedaba, fue, creo que, lo más sincero que pudo, aunque anunció que se quedaba a la fuerza. ¿Crees que igual tendría que haber aclarado eso antes para que no se genere tanto barullo ni tanto lío? Bueno, a ver, es una situación complicada, una situación difícil. Muchas veces dices, coño, no voy a hablar para no liarla más. Voy a esperar a ver qué pasa, a ver si sí, a ver si no, ¿no? No es fácil, ¿no? Yo había visto la entrevista y, aunque me ha parecido muy sincera, también ha habido momentos en los que me ha dado la sensación de que Messi se ha mordido la lengua. Pero creo que no se la va a morder. Es decir, vamos a ver. Para mí es una gran noticia que Messi se quede en el fútbol español, por muchas razones. En el Barça seguramente estarán pensando lo mismo. Y esto es una opinión personal mía que doy. Yo no estaría tan contento, porque Messi no se ha quedado a gusto. Messi se ha quedado porque le han obligado. Si es verdad lo que ha dicho en la entrevista, a Messi le han engañado. Lo han ninguneado. Eso no es buen asunto. Yo, fíjate lo que te digo, yo, si fuese presidente del Barça, haría todo lo posible porque Messi se marchara. Porque es que si no, lo va a reventar. Ya se vio que ya está deseando. En cuanto le dijeron dos preguntas de qué tal el proyecto, qué había pasado estos años, ya empezó a niñar para todos lados. Y eso va a ser una tónica, porque es un jugador resentido, es un jugador que, según su punto de vista, vuelvo a repetir, le han engañado, no le han hecho caso. No. Y es el mejor del mundo, ¿qué esperas de él? ¿Qué esperas? ¿Que eso va a ser una Barça de aceite? Eso va a ser aceite hirviendo. Eso va a ser, los periodistas se van a poner la bota este año. A la mínima va a haber tiros, va a haber fuego cruzado para todos lados. Sí. ¿Qué pasa? Que claro, dejar ir a Messi, hostia, también es muy difícil, también es muy complicado. Yo lo entiendo también. Si yo fuese presidente del Barça, estaría en una situación muy, muy difícil. Pero lo que yo sí tengo claro, por lo menos como entrenador, es que no me gustaría tener a Messi a disgusto. O sea, que realmente Koeman tiene una patata caliente ahora mismo, por así decirlo. Tiene un muerto importante, sí. Aparte, un muerto que él ni se ha comido, ni se ha bebido, ni... Es decir, se lo ha encontrado ahí ya... Que muchas veces nos pasa a los entrenadores, ¿no? Es decir, encontrarte con un problema, porque al final eso es un problema. Pero un problema que han generado otras personas, ¿no? Y tú llegas allí y resulta que el que lo tienes que barajar, el que lo tienes que arreglar y el que lo tienes que asumir eres tú. Realmente yo creo que coincidimos contigo en que Messi se mordió la lengua. Nosotros, bueno, yo por lo menos como amante del fútbol creo que se merecía otra cosa, otro trato por parte de la directiva, y más cuando se venía anunciando ya desde hace un año que tenía carta libre para poder irse cuando quisiera, ¿no? A ver, nosotros sabemos lo que sabemos, lo que nos han contado. A mí me gustaría saber todo, ¿no? Porque he oído una parte, me falta oír a la otra. Unos dicen que no, que el contrato no sé qué, el otro dicen que sí. ¿A quién crees? Es decir, aquí ahora ya, de todas formas, nosotros no se trata de creer a uno o creer a otro. Se trata de que hay un problema. Y ese problema no se va a resolver porque Messi se quede en el Barça. No, ese problema está ahí. Y los problemas, cuando son personales, y te lo digo por propia experiencia, por lo que yo he vivido este año en el Rayo también, y cuando se van acrecentando y se van engordando, al final revientan y al final explotan. ¿Se pueden arreglar? Bueno, sí. Si hay buena predisposición por las dos partes, bueno, pues se pueden sentar, hablar. Oye, mira, pues sí, pues me he equivocado en esto, vamos a intentar. Vale, sí, no, las cosas siempre se pueden arreglar. Pero llega un momento que, cuando hay tanta animadversión, es prácticamente imposible reconducir las cosas. Y esto no viene ya de hace dos días, esto viene ya de atrás, ¿no? De los ERTE, de toda la historia. Es decir, es que esto ya, como ha pasado en otros equipos, bueno, pues me imagino que había muchas cosas que han gustado a uno, que no han gustado a otro, y eso genera fricciones y genera polémica, ¿no? Y entonces, bueno, pues te tienes que poner de una parte y defender a quien crees que tienes que defender, y luego asumir las consecuencias. Entonces, a mí en este caso, porque creo que yo también lo he vivido un poco en mis carnes, no desde el mismo plano que estamos hablando, pero sí un poco esa situación, hay problemas que se enquistan y la mejor solución es tirar cada uno por su lado, porque seguir juntos, si no arreglas el problema, final es un Cristo para todo el mundo que vive alrededor.